Le quiero dejar un gran beso, un abrazo gigante a todos estos niños, a todo este colegio Puerto Futuro, Puerto Futuro, que son las puertas también de un futuro para nuestro país y para, ojalá, un país mejor. Un beso grande, que crean y que hagan lo que ellos quieran de sus vidas, pero basados en el amor, en el valor y en la voluntad de un país mejor. Porque en realidad ves como lo dice muy bien el nombre, ves el futuro, ves esas ansiedades, esas ganas de proyectarse, esas ganas de proyectar el futuro también y esas ansias de aprender, de curiosear en la vida, que es tan buena. Estoy feliz de la invitación, estoy feliz de haber estado acá participando con estos niños, con toda esta energía, con todas estas ganas de salir adelante y de seguir creciendo para un futuro mejor. Creo que los talleres en sí son una muy buena herramienta para los niños. Creo que este particularmente periodismo, más asociado a periodistas tan destacados como ustedes, como este gran grupo que trabaja haciendo este gran esfuerzo también por todos estos niños y por todos estos adolescentes que se están proyectando en un futuro, es una herramienta vital. Hoy día estamos tratando todos de apoyar el futuro de Chile y el futuro se concentra acá. Acá están los semilleros, acá están esas pequeñas plantitas que algún día van a ser grandes árboles que hay que potenciar y hay que educar. Por ende, siento que es de una gran ayuda, no solamente para los colegios, sino lo más importante, para todas estas familias que esperan que sus hijos se conviertan no solo en grandes profesionales, sino que en grandes adultos. Oye, maravilloso. Qué bueno. Se pasaron de amorosos.